Hotelería, bares, cafeterías, restaurantes, salas de ocio. Están esperando la publicación, que es lo que vale en el Diario Oficial de la Generalitat. ¿Cuándo? Cuando esta tarde se reúna el departamento y el Consejo Interdepartamental del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Lo primero que se filtra a los medios es que los hosteleros podrán abrir a partir del 2 de marzo, es decir, martes, los establecimientos que tengan terraza y que el aforo de la terraza sea el 50%. La pregunta es, ¿y los que no tengan terraza, qué van a hacer? Miren, hay una noticia que yo escuché en los medios nacionales, ojo, nacionales, que decían, luego se desmintió la noticia, decían: los hosteleros de Elda y Petrer abrirán sus negocios contraviniendo la orden el 16 de febrero. Luego se confirmó que esa noticia era rotundamente falsa. Pero me llama la atención porque algunas cadenas de televisión a nivel nacional se hicieron eco de la noticia. No ha sido así. David Monge nos espera en Petrer, es profesional de la hostelería, responsable y portavoz. David, buenos días. Hola, buenos días, Paco. ¿Te acuerdas de la noticia que algunos medios lanzaban? Elda y Petrer abrirán los negocios el 16 de febrero. Al final se confirmó que era una noticia no real, ¿verdad, David? Correcto, me acuerdo perfectamente porque fue un día muy intenso. No sabíamos ni siquiera de dónde había venido esa noticia, pero imagino que las grandes televisiones, como dices, al hacerse eco de estos comentarios, que todavía no sabemos cierto de dónde han venido, pues que le dieran este bombo, porque fue era una noticia bomba, la verdad. Una jornada en la que hoy esperamos noticias que se configuren y que se confirmen. Lo que tenemos entendido, y extraoficialmente, David, es que podréis abrir los establecimientos que tengáis terraza con un aforo del 50%. La pregunta es, ¿y los que no tengan terraza, David, qué hacemos? Pues de momento no lo sabemos. Imaginamos que quedarán a su suerte. Si no pronuncian esta tarde algo al respecto y quedan con algún tipo de cobertura, con lo cual ya tenemos claro que no, porque el día 28 fue el último pago que le hicieron a estas personas, porque se acaba el cierre, con lo cual ya entendemos que van a quedar a merced de su suerte, sin poder montar terraza y con un servicio a domicilio precario. O sea, una vez más, pues evidencian que no están capaces de manejar la situación como deben. En tu caso, David, como profesional de la hostelería, ¿tú tienes terraza, David? Yo tengo terraza, pero se me plantea otra situación. Yo tengo personas en el ERTE. Quizás 5 mesas que puedo tener en terraza, hasta las 5 de la tarde entendemos, no es suficiente como para que yo las recupere del ERTE, con Claro. lo cual tengo que mantenerlas allí. Y todas esas horas tendré que hacerlas yo. Yo tendré que estar a las 8 de la mañana en mi bar hasta las 6 de la tarde que tenga que cerrar, pegándome unas palizas de miedo, entrando en cocina, saliendo a barra, porque no podré permitirme un servicio. O sea, es que lo que hablábamos, nada más que hubiéramos permitido, como en Aragón, el 30% del aforo, puesto que sabemos que estamos cumpliendo en su gran mayoría con las medidas sanitarias, ya diría a pie a poder recuperar algún trabajador y darle al negocio pues un poquito más de empuje, porque entendemos que eso va a quedar muy, muy floja la faena, muy precario. Bueno, vamos a ver cómo queda esta tarde, porque lo lógico sería, a ver, por una parte los comerciantes piden que el comercio, en vez de cerrar a las 6 de la tarde, puedan cerrar a las 8 de la tarde. Eso se debate hoy. Y también un sector muy importante de la hostelería de la Comunidad Valenciana pide que se pueda dar servicio dentro de los establecimientos con un máximo de aforo del 30%. Yo tengo entendido que vosotros cumplís toda la normativa de higiene, de distancia, de advertencia, de control. ¿Podría ser esa una solución, David? Podría ser una solución, y es lo que pedíamos en la desescalada que querían proponer. Nosotros hicimos hincapié en que fuera una desescalada, pero un poquito más abierta de como la tenían pensado. O sea, repetimos que tenemos seguimiento por policía autonómica constantemente, hasta incluso en varios meses, 2 meses, hemos tenido 3 y 4 revisiones. Están muy encima de nosotros y hemos demostrado, como ellos nos han dicho, que Petrel cumple con las medidas de seguridad, que es un porcentaje muy pequeño de hostelería que no está cumpliendo.
pero eso no es ápice para que no se puedan hacer unas escaladas un poquito más abiertas. Ese 30% vendría genial para darle ese empujón cara a la nueva normalidad. ¿Habéis cobrado ya, en tu caso, habéis percibido ya las ayudas que se han anunciado, David? No, estamos en trámite. La verdad es que es de agradecer que ahora hay una velocidad inusual en el trámite de las ayudas. Se están otorgando las ayudas según llegan las solicitudes, no se están esperando a todas juntas, eso es de agradecer. Y supuestamente esta semana que viene, como hoy había junta de gobierno, se aprobarán las solicitudes que han habido en P3 hasta el momento, desde el martes, para ingresarlas a la semana siguiente. Si es así, pues todo fluye y va rápido. Sabemos que es una ayuda escasa, bienvenida sea, pero quedan flecos, quedan esas personas que no pueden poner terraza, además de esas personas que han dejado de cobrar sin poder trabajar, esas personas que no llegan a cumplir las bases, porque una vez más tenemos que estar al corriente de pago cuando esta pandemia nos ha creado deuda. Muchos flecos y un miramiento un poquito más en cuestión a lo que nos atañe, a la precariedad y a la deuda que hemos contraído con el COVID. Sabes que también hay un debate, espero que esto vaya a buen puerto, dejar ya del perimetrar municipios de más de 50.000 habitantes. ¿Esto os afectaría también a Elda y a Petrer, que sabéis que en las últimas semanas habéis estado cerrados? ¿Podría levantarse esa situación en la reunión de hoy? ¿Esto podría beneficiar un poquito más? ¿Es una ventaja más el no tener que cerrar los municipios de Elda y Petrer? Claro, ten en cuenta que estamos en un valle. Habemos un montón de ciudades y de pueblos prácticamente de 100 kilómetros a la redonda. Uh-huh. La gente se mueve, la hostelería mueve a la gente. Además, la gente trabaja en pueblos vecinos y viene muy bien poder comer. Ahora hemos visto como gente que trabaja en repartos han tenido que comer tardísimo por tener que volver a casa, por no tener un punto de comidas o por no entrar a un pueblo a buscar un lugar donde poder comer rápidamente, te hagan de llevar. Ha sido un poquito un descontrol. Entendemos que eso será parte de una normalidad a la hora de trabajar, porque era gente de SAS, de Petrel, de ELDA, y nos veremos un poquito todos por el valle. Siempre, claro, respetando las medidas de seguridad, yo espero que mantengan todavía el cierre de la Comunidad Valenciana, porque entiendo que no debemos de levantar la mano todavía, pero a nivel de la hostelería, yo creo que vendría muy bien que dentro del valle podamos menearnos un poquito más. Una última cuestión. Elda y Petrer, Petrer y Elda, los diferentes profesionales de este sector, bares, cafeterías, restaurantes, salas de ocio nocturno, ¿vais todos de la mano, David? Sí, a raíz de esta situación hemos tomado contacto y hemos tomado varias empresas en conjunto, y espero que de ahora en adelante esto no quede en el olvido, igual que con los vecinos de Villena y de otras poblaciones que hemos estado ahí en las manifestaciones, que se cree ese contacto, ese vínculo, y a la larga podamos hacer proyectos en común en zona a la hostelería. Bueno, pues si no pasa nada, entre otros, David será, si me permiten, entre comillas, uno de los que pueda abrir a partir del próximo martes, recuerden, martes 2 de marzo. Pero claro, hay un problema pendiente, y es que, como David, muchísimos empresarios tienen al personal en ERTE. Con estas medidas que se aprueban, si no pasa nada hoy, espero que se amplíen, los empleados seguirán en el ERTE, ¿no, David? Claro, yo en mi caso voy a aguantar a que se abra un poquito más la mano. Yo, hasta que no tenga una rentabilidad que me permita pagar unos sueldos y unos seguros sociales, yo no voy a sacarlos del ERTE, porque sería otra vez volver a la misma ruina, que te quede por encima los gastos a los ingresos. Entonces, esta vez, si hemos aprendido, es que vamos a ser mucho más prudentes. En nombre de este sector, os deseamos, David, de verdad, mucha suerte, porque sois un eslabón para el resurgir de la economía. Insisto, los profesionales de los bares, cafeterías, restaurantes, que conozco a muchos, son los primeros en cuidar, mimar la normativa, la higiene, el distanciamiento, el hidrogel, la mascarilla. Son ellos los que controlan. Por eso solamente piden un poquito de oxígeno. David Monge, ¿alguna cosa más, amigo? Nada más que añadir, tú lo has dicho todo. Nosotros hemos estado en las duras, hemos estado en las maduras, y necesitamos que las administraciones, de verdad, se fijen un poquito más en cada caso particular que hemos cumplido hasta ahora, que ya son 12 meses los que hemos soportado esta situación. Y nada más que añadir, simplemente eso, más miramiento, más acción y más ganas.
Espero verte pronto. Cuídate, David. Muy bien, Paco, igualmente. Un Muchas gracias. abrazo. Bueno, pues ya lo ven.